social de prestigio que hace música en diferentes festividades de la región de Apurro. Se trata de la banda orquesta Sonido Blas de la ciudad de Apurro y vamos a recibirlo con fuertes y calurosos bolos de aplausos. Thank you.
Thank you.
Señoras y señores, el mensaje que ellos tienen es que nuestra festividad cada vez mejore, ya que ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Está el escenario, reiteramos la banda de música, gran banda orquesta Sonido Brass de la ciudad de Tena. El siguiente tema con ustedes y nosotros siempre vamos a retribuir con fuertes aplausos, amigos y amigas. Thank you.
Muchas gracias a la gran banda orquesta Sonido Más de la ciudad de Atlanta. Y nosotros, el saludo de salida, hola de salida, fuertes aplausos, señoras y señores. De esta forma concluye con su participación la gran banda orquesta Sonido Más de la ciudad de Puno. El profesor Guillermo Guaraguara, en su condición de presidente de la Gabán y el representante del Ministerio de Cultura, están haciendo el reconocimiento correspondiente, la entrega de la resolución a la banda de música y la medalla correspondiente al director de esta institución. ¡Gracias! Banda Sonido Más de la ciudad de Puno. Les comprometemos aquí a hacer. Continuamos con el 13º concierto nacional de bandas de música. Nuestras bandas de música, que dicho sea de paso, son de prestigio, tienen un nivel musical bastante avanzado
el día domingo estuvieron poniendo el marco musical en el estadio Torres Belón. Y el día de ayer han participado del acto de veneración y la parada acompañando a diferentes conjuntos aquí en la ciudad de Puno. Y el día de hoy sus melodías musicales están siendo escuchados en Puno, la región, el país y el mundo entero, porque está siendo transmitido en vivo y en directo por Onda Azul y otros medios de comunicación social de la región de Puno. A continuación con ustedes, la banda internacional Super Rebeldes de Cepita. ¡Que vengan esos aplausos!